Estaremos junto a la enseñanza concertada acompañándola en sus reivindicaciones el próximo domingo, porque no se la ha escuchado y porque además sus reivindicaciones eh son eh, justas. Por primera vez esta reforma se hace sin la participación de la comunidad educativa. Deja en manos de las comunidades autónomas las competencias que la Constitución le atribuye en detrimento de la vertebración y cohesión del sistema educativo en general y en particular de la enseñanza del castellano y en castellano. Renuncia a las enseñanzas comunes. Con el modelo socialista no, hay, no habrá una prueba única al finalizar el bachillerato. No da respuesta a los desafíos que tendrá que afrontar las nuevas generaciones. No configura un sistema moderno y flexible que permita homologar nuestro sistema educativo con los países de nuestro entorno. Debilita la figura del director del centro. Renuncia a la implantación de un sistema de selección y formación del profesorado de ámbito nacional que permita elevar la calidad del sistema educativo. Ataca la libertad de la elección de las familias. Recortan el derecho de las familias a elegir el centro educativo para sus hijos. Podemos llegar a hablar de asignar centro educativo en vez de elegir en la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales se atiende a que las administraciones tendrán en cuenta el interés del menor y se añade como novedad que también la voluntad de las familias pero solo de aquellas familias que muestran interés por el modelo inclusivo. es una ley frankenstein para contentar a todos aquellos que han permitido sentarse en el poder, el poder a sánchez que quizá sea eso lo único que le mueve en este momento.